Ahora, bueno, vemos esta situación que se ha presentado en el estado Apure. Veníamos haciéndole un seguimiento porque, por orden de nuestro comandante en jefe, el Comando Estratégico Operacional está activado continuamente en la operación Escudo Bolivariano 2021. Y miren qué cosas hemos tenido que hacer en la cotidianidad de nuestro quehacer en la frontera, en nuestros espacios marítimos, defendiendo nuestra soberanía.